por qué tus abejas no crecen. Primero, tiene que ver con la alimentación. Segundo, con la abeja reina. Y el tercero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de apicultura. El día de hoy quiero responder a una inquietud que la mayoría de las personas principiantes en esta actividad de la apicultura tienen. Es el por qué mi colmena no crece o por qué la población de mi colmena no crece, es decir, se mantiene prácticamente estable o aunque pase ya el tiempo y no vemos un incremento en la población de las abejas. En este tema involucran varios factores. En primer lugar, es debido a la falta de condiciones para que la población de abeja pueda desarrollarse fácilmente. En segundo lugar, puede deberse a la reina que tengamos en la población, en la colonia, debido a que pues en muchas veces no tenemos el control de cuán grande está nuestra reina, es decir, si ya lleva varias temporadas poniendo huevecillos. Y recuerden que una reina después de cierto tiempo pues deja de poner huevecillos en gran cantidad como lo hace en los primeros en las primeras temporadas, es decir, una reina nueva que recién comienza a poner, obviamente, pues aparte de tener vigor, aparte de tener fortaleza, también la espermateca pues está prácticamente llena y produce demasiada feromona, por lo que pues al encontrarse en ese estado, ella busca la manera de hacer crecer la población para seguir proliferando la colonia, ¿no? Pero en caso que tengamos una reina ya bastante grande, bastante adulta, pues todas esas condiciones le resta, ¿sí? Y por ello, dichas abejas o dicha colonia no crece. Bien, amigos, el día de hoy, mientras revisamos esta colonia, vamos a explicarles el proceso o los factores que ya les había mencionado. Puede que exista otro factor, amigos, y que ahorita se me haya pasado. En caso de que se me haya olvidado, lo voy a poner en forma de texto en este video para explicarles detalladamente el por qué la colonia no crece. Cierto que muchas personas tienen esta inquietud, esa incertidumbre de que pues ven sus colonias bastante bajas en población y nunca incrementa. También otro factor que se debe es a la condición climática en la región o en la zona donde tienes tu apiario o tu colmena. En este caso, a manera de ejemplo, mi colmena se encuentra en una zona donde las lluvias prácticamente están de manera intensa. Afortunadamente estos días ha dejado de llover. Estamos a 22 de septiembre en esta región. En este mes pues se supone que es donde más llueve, pero afortunadamente ahorita está bastante soleado el día y nos permite revisar la colonia. Bien. Pero quiero que comprendan primero los factores que propician a que una colmena no crece, amigos. Ya les dije dos, que es la alimentación. Segundo, la reina. Tercero, el factor climático o el factor externo. ¿Sí? El factor externo, ¿cómo participa en esto? Pues muy sencillo. Cuando llueve o hace demasiado frío o está en la etapa de invernada, obviamente pues la temperatura exterior también le afecta directamente a la población de abeja. ¿Por qué? Porque en esas condiciones las abejas intentan mantenerse únicamente con la población de abejas que ya existe. ¿Sí? No intentan hacer crecer la población porque las condiciones tanto interiores como externos pues no son del todo adecuado y pues obviamente no podrán desarrollarse adecuadamente, es decir,
las abejas saben que si comienzan a poner muchos huevecillos y hay muchas crías, y en dado caso de que pues las condiciones externas no son las mejores, dichas crías comenzarán a sufrir por falta de alimento, muchas van a morir y por ende pues podría enfermarse la colonia debido al exceso de cadáveres que va a existir dentro de la colmena. Entonces, por eso la población de abejas pues definitivamente decide no hacer o no correr riesgos innecesarios. De hecho, la abeja, ellas saben cómo sobrevivir en esas temporadas. Pero nosotros como apicultores, al notar esto, por ejemplo, en esta colonia únicamente tenemos 6 panales y mucha gente dice, mi colmena está así desde hace varios meses o desde hace ya casi un año y jamás crece. Bien, entonces ya no es en sí el factor climático, sino en estos dos factores que ya acabo de mencionar, alimentación y la reina. Si es por falta de alimentación, ¿qué hacemos entonces? Pues le brindamos alimentación a base de jarabe de azúcar. En este caso, yo ya traigo preparado mi jarabe y le voy a proporcionar al menos 1 litro de este jarabe de azúcar para que las abejas puedan mantenerse al menos. No intento que crezcan ahora, pero les voy a explicar cómo hacer que la colonia crezca. Esta alimentación que nosotros le vamos a dar tiene que ser constante para que la colonia crezca. Quiero que se imaginen cómo es que las abejas o cómo es que otras colonias crecen demasiado rápido cuando hay una entrada de néctar abundante. Pues esto es muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque las abejas saben que en el campo hay suficiente comida, por lo que pues ellas van a recolectar dicho néctar. Al notar eso, entonces las abejas comienzan a construir nuevos panales para que la reina pueda poner más huevecillos y que la cantidad de abeja aumente, no solo para la recolección del néctar, sino para la supervivencia de la colonia. Recuerden que las abejas tienen por instinto proliferar y la forma en cómo lo hacen es dividiéndose. Es decir, crecen a tal magnitud, cuando ya no caben dentro de la colmena, pues se marcha a la mitad y se queda a la otra parte. Y de esa manera es como la abeja intenta proliferar y preservar su especie. Eso es en cuestión de alimentación. En este caso, a manera de ejemplo, en esta temporada la alimentación escasea en el campo, por eso le estoy brindando jarabe de azúcar. Ojo, para mi colmena únicamente quiero que se mantenga porque ahorita no se aproxima ninguna temporada de entrada de néctar, ¿sale? Pero en tu caso, si tú sabes que se aproxima una temporada de néctar y tu colmena no, si están muy hambrientas, lo van a consumir o no incrementa en la población de abejas y no se trabajan las eras, entonces tú tienes que brindarle esta alimentación cada tercer día, ¿sí? Hasta que logres que hacer que tu colmena crezca o aumente en la población de abeja. 1 litro de jarabe lo van a consumir, si están muy hambrientas, lo van a consumir en menos de 2, 3 horas, ¿sí? Cuando las abejas se encuentran bastante fuertes y saben que tienen reservas, este jarabe te puede durar hasta el día siguiente, si las abejas, cuando las abejas no lo aceptan o no la consumen, ¿sí? Por lo que tú tendrás que venir cada tercer día a darle un litro, un litro, un litro, hasta que notes que la población va incrementando. En una semana, después de brindarle una alimentación cada tercer día, comenzarás a notar posturas nuevas de la reina, huevecillos y larvas, y verás cómo comenzarán a trabajar para aumentar la población de abeja. Bien, pero ¿qué pasa? Que muchas personas que me han estado preguntando me dicen, es que yo le he estado brindando alimentación, pero
no crece, únicamente se come el alimento que yo le pongo, pero no veo un incremento en la población. Bien, aquí es otro factor. Este problema ya puede deberse prácticamente con la abeja reina, debido a que la reina, al ser una reina ya grande o que pues sufrió algún tipo de accidente o algo durante el manejo, pues reduce, digamos, la capacidad de poner huevecillos. Y cuando eso pasa, aunque por más tú le estés metiendo alimentación dentro de la colmena, ellas lo que hacen es almacenar ese alimento en la cámara de cría, pero la población jamás incrementa. Entonces, la solución a ese problema sería prácticamente cambiar a la abeja reina. Y de esa manera es como lograrás hacer que tu colonia de abejas crezca o incremente su población. Voy a ponerle el alza a esta caja porque ya le metí azúcar y las abejas comenzarán a sentir el olor del jarabe, bueno, las abejas de otras colonias, y comenzará a haber pillaje si es que no cierro la caja. Bien, amigos, espero se haya entendido lo que traté de explicar y que esto pues pueda ayudarte a ti a resolver ese problema de que tu colonia de abejas no crece. Amigos, en un futuro, de hecho no muy lejano, en unos meses, voy a realizar un seguimiento a un par de núcleos que voy a crear para demostrarles o mostrarles todos los manejos que yo hago en la colmena y demostrarles que realmente funcionan dichos manejos, ya que hay personas que se rehúsan a creer que todo esto que yo les he compartido en otros videos, pues no se muestran incrédulos a que esto funciona. Pero voy a realizar esos seguimientos para mostrarles que los manejos, cuando tú les pones en práctica y lo haces bien, dichas prácticas funcionan y funcionan de forma excelente. Amigos, pues les acabo ya de explicar prácticamente los factores del por qué tus abejas no crecen. Primero, tiene que ver con la alimentación. Segundo, con la abeja reina. Y el tercero, que son los factores externos, en ellos incluye clima, depredadores, etc. ¿Sí? Recuerden, amigos, alimentación, cambio de reina y colocar bien las colmenas para contrarrestar el factor externo. Y bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero esta información les fue de utilidad. Si es así, no olviden suscribirse, compartir, darle like y active la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo en los próximos días. Nos vemos en un próximo video.